Si no quieren comerse toda la introducción, vayan directamente al minuto 55 y ahí van a encontrar directamente las teorías. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Bueno, no sé, después de 2 años y medio, 3 años de no subir videos, acá estoy. No estoy en mi casa, estoy en Córdoba por la pandemia, no es mi cámara, no tengo mi micrófono, no tengo mi aro de luz. Pero bueno, no quería seguir poniendo excusas y no grabar, quería ya empezar con todas las ganas. Así que bueno, muchísimas gracias antes que nada a Flor, que es quien me está editando los videos. Acaba de aparecer su Instagram para que la contacten, es una genia. Y también muchas gracias a Azu, que también va a aparecer su Instagram, quien me editó la intro esa hermosa que hay. Así que muchísimas gracias a las dos, porque sin ellas dos no podría haber haber empezado. Ponemos un stop en el video porque me faltó agradecer a Juli Macarrone, que me editó todas las imágenes del video anterior. Así que bueno, no quiero spoilear nada, pero bueno, como vieron en el video anterior, que si quieren vayan a verlo, es un adelanto de todo lo que va a tener este canal. No va a ser canal de una sola cosa, pero lo que es el arte va a ser como la idea general. Así que espero que me acompañen, que se suscriban. También está mi Instagram donde pueden seguirme y ahí van a ver todas las cosas que suelo subir diariamente. ¿Qué va a ser el primer video? El primer video va a ser sobre estas teorías conspirativas de Disney que la gente suele hacer, inventar o crear. Las voy a desmentir. A varias de ellas no me entran todas en un video, así que si les gusta, por ahí habrá más. Así que vamos con la primera teoría conspirativa. Bueno, a ver, la primera tiene que ver mucho con Frozen y con los padres de Elsa y Anna y hacia dónde iban o qué pasó con el barco. La primera dice que el barco en el que está, en el que Ariel encuentra las cosas apenas empieza la peli, es el mismo que de los padres. No, error. Me encanta que haya salido Frozen 2 para desmentir muchas de estas teorías. No es el barco, pues ¿por qué? Porque Elsa y Anna encuentran el barco en el que sus padres empezaron el viaje luego de cruzar el bosque. ¿Sí? Ellos lo terminan encontrando y ahí ellas ven que se va, el barco está ahí estancado. Y que nunca llegó a destino. ¿Esto qué sucede? Que el barco no estuvo en realidad bajo la mar. Si bien vemos que mueren ahogados, no mueren adentro del agua. Así que esa teoría es incorrecta. Segunda que desmiento con respecto a Frozen, que los padres iban al casamiento de Rapunzel. ¡Mentira! También vemos que en realidad los padres quieren ir al río Atohalan para encontrar los inicios, ¿sí?, de los poderes de Elsa. Así que hay otra cosa que es mentira. Y la tercera cosa que es mentira, que tiene que ver con respecto a Frozen, es que Tarzán era el hermano de ellas. A ver, yo no entiendo cómo la gente llegó a pensar eso, o sea, no lo entiendo. Pero acá se nota que es mentira, por suerte, porque ellos, cuando nosotros vemos en Frozen 2, de Arendelle al río Atohalan, no hay 10 meses de viaje, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo llegaron a tener relaciones, a pasar 9 meses y a tener a Tarzán? No me cierra. Aparte, repito, ellos no es que murieron en la selva. Ellos mueren en el viaje hacia la Atohalan. Así que, estas tres teorías con respecto a Frozen, canceladas. La siguiente es que Peter Pan no es Peter Pan, sino que es como un señor de la muerte que lleva a estos niños al Edén, que vendría a ser el país de nunca jamás. No estoy de acuerdo por varias cosas. Para mí los niños no están muertos, están perdidos. Primero porque si no, que el Capitán Garfio tampoco es real. ¿Por qué el Capitán Garfio vería a los niños muertos? ¿Por qué Gwen y sus hermanas verían a los niños muertos? Si eso fuera un Edén, aparte donde van los niños muertos, Wendy y sus hermanos estarían muertos también y no podrían volver a su casa en Londres como termina siendo. Entonces, esta teoría para mí tampoco está bien. Para mí es el país de nunca jamás, donde todo es mágico, donde todo es lindo y Peter Pan no es ningún señor de la muerte. La siguiente es que supuestamente Madame Hotel o Madre Gothel, como se diga, de Enredados y la bruja malvada de Blancanieves es la misma bruja. La gente dice esto, ¿por qué? Porque como ambas les gusta la belleza y quieren ser jóvenes para siempre, dicen que es la misma. No, señores, no. ¿Pero por qué no? Porque la bruja de Blancanieves se muere al final. Cuando se cae de ese precipicio y le cae la piedra encima, murió.
Y no es que se fue corriendo, porque si no, los cuervos, y que los vemos en diferentes partes de la película, no irían a comérsela si ella no estuviera muerta. Entonces, me parece que nada que ver. Otra cosa que tiene que ver con Blancanieves es que supuestamente Blancanieves nunca despierta, siempre está muerta, y que supuestamente en sus sueños ella despierta y el príncipe la besa. ¿Por qué esto? Porque cuando al final se ve en la final de la película, el castillo aparece entre las nubes. A ver, gente, es una metáfora. Si Blancanieves no se despertaría, ¿por qué soñaría muerta algo? Rari. Número 2. Festeja con los enanitos. Los enanitos la ven, ella se pone feliz, se sube al caballo y juntos empiezan el camino hacia el reino. Y como no queremos que la película dure 20 horas y no van a mostrar el camino de Blancanieves hacia el castillo, lo ponen, ¿sí?, como una imagen entre las nubes de hacia ahí se dirigen ellos. Así que para mí Blancanieves se despierta y no está muerta. Y la última que vamos a ver en este video, porque si no va a durar 90 horas, es que supuestamente Rapunzel y Elsa son hermanas gemelas. Supuestamente porque son rubias, supuestamente porque ambas tienen poderes, y supuestamente porque tienen ojos claros. Y supuestamente porque las películas son parecidas, suceden igual, y ambas salvan a su amor, que en el caso de una es la hermana y en el caso de otro es el esposo. Que los hermanos, perdón, los padres de Rapunzel serían los padres de las dos, los padres de Frozen serían solamente padres de Anna, y Anna y Elsa no serían hermanas. Que las separaron para que no se robaran también a Elsa. Error, error. ¿Y por qué voy a decir que es un error? Porque Elsa, sus poderes son gracias a la madre de ella, que es Northoldra o Northeldra, como se diga, y como es una hija de los dos mundos, tiene poderes. Y aparte también vemos en Frozen 2 que la madre también tenía poderes. Porque los Northeldra trabajaban con los poderes de el fuego, el agua, la tierra y el viento. Entonces, teoría cancelada. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado este inicio, esta vuelta mía a YouTube. Espero que se suscriban, que me den apoyos. Pónganme en los comentarios si creen lo mismo que yo o si no. Si creen que se me escapó algo, por ahí se me puede haber escapado algo, me estoy equivocando, déjenlo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por el video hasta el final. Les mando un beso y un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video.